Hola a todos. Bueno, lo primero y como siempre, dar las gracias a toda la gente que ve los vídeos, que se suscribe, que comenta, que comparte y que le da like. Un saludo, compañeros. Bueno, aquí tenemos dos fuentes de PC y os voy a enseñar a conectarlas en serie para conseguir más voltaje. Si la conectáis en paralelo, conseguiréis más amperaje. Recomendaciones: unir todos los cables, porque esto, si no, tiende a calentarse. Y sobre todo, no se pueden juntar ninguna de las dos masas, tienen que estar separadas. Si no, liaremos una de escándalo. Bien, la salida de 12 voltios no valdrá para ponerlas en serie. En este caso, en estas fuentes. En otras fuentes sí puede valer. Lo que tenéis que mirar específicamente que el fabricante haya puesto que esas fuentes se pueden conectar en serie. Estas dos me admiten la conexión en serie del rojo y del naranja. Esta está trucada, con lo cual subirán un poco más los voltajes. Esta no está trucada, pero si estuviera trucada subirían muchos más los voltajes. Ya de por sí esta me entrega sola, máximo eran 1480, que con esta me hice un cargador de baterías, que ahí os dejaré la tarjetita para que lo visitéis. Un cargador de baterías casero. Bien. Dicho esto, conectaremos el positivo, que el más 5 o el más 3,3, al negativo de la otra fuente. Mirad, os voy a conectar el 12 para que veáis que no funciona. Vamos a comprobar que esto esté. Sí, está apagado completamente. Perfecto. Esto, por supuesto, no lo hagáis. Esto, para que sea más rápido, al 12 y al negativo. Le daremos corriente. Ah, otra cosa. Deberéis de puentear la fuente, si no, no funcionará. En este caso, a esta le puse un interruptor y a esta solo he unido los cables. Bueno, vamos con ello. Solo arranca esta y esta se ha parado. Esta se protege. Ahora veréis, negativo y positivo. Nos da solo 12,58, con lo cual nos está dando solo lo de esta fuente, que la he bajado un poquito. Si no, nos tendría que dar 24. Bien, ahora se apaga. En vez del más 12, los conectaremos al más 3. Ya están las dos arrancadas, negativo, positivo. Nos da 15,40. Ahora están en serie. 15,38. Bien. Vamos a ver. Cortamos. Y ahora al rojo. Vuelvo a repetir. Si no tomáis las precauciones oportunas, esto se calienta.
En este caso no se calienta esto, pero debería de poner aquí un cable mucho más gordo todavía. Vamos con ello. Las dos arrancadas, negativo y positivo. 17,22. Si esta fuente estuviera trucada, conseguiría hasta 19 voltios en serie con el amperaje de una de las fuentes. O sea, al estar ahora mismo colocadas en serie, solo cogerá el amperaje de una de las fuentes. No cogerá el de los dos. Si estuvieran paralelo, cogería el amperaje de las dos. Como veis, es posible conectar en serie dos baterías con las debidas precauciones. Eso sí, nunca se deben, como vuelvo a repetir, nunca se deben juntar los chasis, las masas. Nunca deben estar juntas. Si no, la hemos liado y muy gorda. Y en este caso, en este tipo, en estas dos fuentes en concreto, no funciona la de 12. Tendréis que buscar. Podéis conseguir 24 voltios con las dos fuentes, pero tienen que ser fuentes diferentes, específicas por el fabricante. En este caso no lo es. Solo funciona la de más 3, como habéis visto, y la de más 5. Bueno, espero haber aclarado todas las dudas, que os haya gustado. Si es así, le dais a dedito. Y si no, nos vemos en el próximo vídeo.